Amigos, bienvenidos nuevamente a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del Valle de Pojaque para la celebración de esta misa dominical. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Mis amigos, para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos primeramente nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura viene del profeta Isaías. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y magnífico, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines de pie, y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y mis ojos han visto el Rey, Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Y respondí: Aquí me tienes, mándame a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque cuando te hablaba me escuchaste. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande.
Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. El Señor completará tus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Segunda lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, en primer lugar, yo les he transmitido la enseñanza que yo mismo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, como lo dicen también las Escrituras, que se apareció a Pedro y después a los doce. Más tarde se hizo presente a más de 500 hermanos reunidos. La mayoría de ellos viven todavía y algunos ya entraron en el descanso. Enseguida se hizo presente a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y después de todo, se me presentó también a mí, el que de ellos nació como un aborto. Con todo, tanto yo como ellos predicamos así, y así ustedes han creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había mucha gente que se apretaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago, el lago de Genezaret. Vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban sus redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió a este que se apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y empezó a enseñar a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleve la barca a la parte más honda y echa las redes para pescar. Simón contestó: maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero porque tú lo mandas, echaré las redes. Y al hacerlo, pescaron tantos peces que las redes estaban por romperse. Pidieron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca que vinieran a ayudarlos. Llegaron pues y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Pues tanto él como sus ayudantes estaban muy asustados por la pesca que acaban de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Entonces llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amigos míos, lo que sucede en el Evangelio de hoy, esto se produce después que Jesús había hecho unos cuantos milagros y había curado la fiebre de la suegra de Pedro, y Pedro había oído predicar Jesús de su barca. Pero lo verdaderamente interesante es el hecho de que después de la pesca milagrosa, Pedro confiesa a Jesús: déjame, Señor, porque soy un hombre pecador. No conocemos el pasado de Pedro, no sabemos si su confesión a Jesús se debe al hecho de que no seguía todas las reglas de la religión judía, no era buen judío, o que
no iba a la sinagoga, no sabemos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Pedro se reconoció a sí mismo como un hombre pecador. Punto número uno. Punto número dos. El hecho de que Pedro era pecador no era impedimento para ser llamado al servicio de Dios. Jesús actúa de la misma manera en la parábola del padre cuyo hijo le pidió la herencia y se fue a vivir una vida desenfrenada, gastó toda la plata y decidió regresar a la casa de su padre y a pedir un trabajito porque se estaba muriendo de hambre. El padre siempre vigilaba la carretera a ver si venía el hijo. Y cuando lo vio, fue corriendo al hijo. Y no le dijo al hijo, así que regresaste, despreciable criatura. Ni siquiera le dio la oportunidad de hablar mucho. Lo que hizo fue abrazarlo, darle un beso. Y lo recibió como a un hijo, no como a un siervo. Así que, mis amigos, el argumento es que Dios envió a Jesús a llamar a los pecadores, a todos nosotros que somos pecadores. Los mismos santos en la Iglesia Católica eran pecadores que tenían que confesarse, lo mismo que nosotros los curas y todo el mundo presente, para poder recibir la Sagrada Eucaristía. Todos somos pecadores. Lo siguiente que ocurre es que Pedro tiene miedo. Esa es una respuesta, supongo, normal de un ser humano pecador ante lo divino, ante Dios Todopoderoso. Pero Jesús rápidamente le asegura el perdón de Dios y le dice que no tema. Lo siguiente es, ocurre, lo siguiente que ocurre es la respuesta. Dios llama a los pecadores, pero ¿cuántos responden realmente? En lugar de hablar sobre lo pecador que era Pedro, inmediatamente salta a otro tema y es el papel que Pedro desempeñaría en el plan de salvación. Y la respuesta de Simón a Jesús es enviarlo a predicar la buena nueva. Jesús quería que esa experiencia de la gracia divina se compartiera para que otros llegaran a creer. Hace algunos años tuve el privilegio de ministrar a un hombre que regresaba de Texas después de haber estado a punto de morir por un problema cardíaco. Tuvieron que darle un bypass en el corazón. Y francamente no estaba yo seguro de lo que era la cosa. Pero durante la operación el hombre falleció. Y durante su muerte el hombre tuvo una visión de paz y amor y de poder encontrarse cara a cara con su Creador. Bueno, el hombre sobrevivió la operación y volvió a la ciudad. Él estaba tan apoderado por lo que había experimentado, o sea, la visión, que no se lo contó a nadie, especialmente a sus amigos de la alta sociedad, porque no lo iban a creer. Así que no se lo dijo a nadie, hasta que fui yo a verlo a su cama en el hospital. Reconocí yo inmediatamente que el hombre había tenido una experiencia única, una visión. Mi respuesta fue, eres uno de los pocos privilegiados que han tenido la oportunidad de ver a Dios. Ahora vaya por el mundo y cuente tu visión. Cuente las maravillas que Dios ha hecho por ti y dale alabanza y glorificación donde es debido.
Así que mis amigos, el hombre se sintió indigno, pero Dios nos llama. Sabemos que somos pecadores, sabemos que no merecemos el amor de Dios o la atención de Dios. Sin embargo, Dios nos ama y nos llama por nuestro nombre para servirle a pesar de nuestra condición pecaminosa. Pero es necesario que respondamos, que digamos sí a servirlo a Él. Ese servicio implica muchas cosas. Una de ellas es proclamar en público y en voz alta lo que Dios ha hecho por nosotros. Otro es dar un testimonio por medio del ejemplo de cómo vivimos. Así que ahora es el momento de devolverle a Dios lo que hemos recibido. Es preciso, mis amigos, que lo hagamos. Que nos convirtamos en sus testigos. Que nos preocupemos por los no queridos, los indigentes, los pobres, los que no tienen voz ni voto en este mundo. Que sirvamos a Dios de una u otra manera. Muchos de ustedes dirán, pero yo no soy sacerdote ni diácono. Bueno, tampoco lo fue Pedro, ni los discípulos. Esto, y la mayoría de ellos eran gente común y corriente. Él no llamó a los instruidos, a los sabios, a los inteligentes. Llamó a los más pequeños. Y ellos respondieron. Así que mis amigos, tenemos que responder. Tenemos que ir por el mundo anunciando la buena nueva por el ejemplo que damos con la vida. Que Dios sea servido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús está con nosotros. Escucha nuestras peticiones y se las presenta al Padre. Por la Iglesia, por todos los que compartimos la alegría de la fe, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que no han descubierto o han olvidado la presencia del Señor en el camino de sus vidas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que trabajan en la prensa, radio o televisión, intentando informar honestamente de lo que ocurre en el mundo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestros compañeros de trabajo o de estudio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones de la misa de hoy, por la salud de Deben Acuña, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Paul A. Trujillo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Mary S. Quintana, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Paul Smith Alegre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso del padre John Conway, que acaba de fallecer, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las almas del purgatorio, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Y por todos aquellos que sufren del cáncer o del COVID, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Jesús, escucha nuestras peticiones y acompáñanos siempre en el camino de la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que también recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Señor, lávame de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre nosotros ahora y siempre. Amén. Esta misa ha terminado. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.